Hola a todos, soy Rex y el día de hoy estamos en Pokémon. Así es, esta serie que tuvo 3 capítulos que nadie vio y hace un montón que no juego. O sea, a ver, explico. Ayer estuve jugando para subir un poquito de nivel los Pokémon. Para ustedes habrá sido un par de días el último capítulo, el tercer capítulo, pero para mí fue una semana. Pues tenía los videos guardados, los voy subiendo cuando puedo. Segunda cuestión. Hay un ruido infernal de fondo que es mi computadora agonizando. O sea, está sonando así, mal, así. Ya hace 6, 7 videos, una cosa así. Y va a seguir sonando así durante la eternidad. Está agonizando la pobrecita ya. Tiene un ventilador que está medio fulero, ya se terminó de romper y hace un ruido del demonio que me está dejando sordo. Pero, como no tengo guita para pagarlo, ahí está. Si haces un esfuerzo mental, no lo escuchas. Así que los invito a hacer un esfuerzo mental y no escucharlo. Siguiente cuestión. Bueno, está en Pokémon. Cosas que pasan. Ayer a la noche estuve jugando para subir un poquito de nivel los Pokémon. Porque para el que no lo recuerde... Uy. Para el que no lo recuerde, bueno, teníamos a Jorge, al Metapod sin nombre, que al final resultó ser súper útil. Después les cuento. Yo lo agarré por meme, pero al final es fuerte el tipo. Tenemos a Valiant, que es un pillo de estos. Un mono que lo agarré ayer, que se llama Manolo. Lo subí a nivel 8. Y a Ricardo, que es un Kakuna de estos que se refuerza. Este es ahora mismo, ¿cómo se dice? Mi equipo Pokémon, ¿viste? Este lo hice anoche, me puse a jugar. Dije, a ver, hace rato que no juego. Y de paso preparamos algo para el video de hoy. Y ayer yo lo subí esto a Instagram. Bueno, no sé cuándo van a estar viendo este video, probablemente sea el mes que viene, porque yo grabo videos y a medida que los voy editando los voy subiendo. Y bueno, no puedo decirles lo van a ver mañana, porque seguramente capaz que este video lo ven en 2027, ¿me entendés? Pero bueno, la cuestión, ayer subí a Instagram que estuve explorando, ¿no?, el mundo y me salieron 3 Pikachus. Yo pensé que los Pikachu eran algo raro la primera vez. Cuando me salió el segundo dije, fue a qué suerte. Y cuando salió el tercero dije, ok, es algo común. Así que les muestro, para que entiendan. Capturé 3 Pikachus. Que parece meme. Porque para mí eran cosas raras. O sea, la primera vez que jugué este juego no tuve ningún Pikachu. La segunda vez que lo jugué encontré uno solo en toda la partida. Y ahora jugando así, de tranqui, de jajas, me encontré 3. Y lo capturé a los 3. Tenemos a Lorenzo, a Salmonella y a Pizeta. Nombres épicos. ¿Por qué Lorenzo está separado de Salmonella y Pizeta? Te explico, querido. Dame un momento que te lo explico. Pizeta tiene naturaleza cauta. Salmonella tiene naturaleza plácida y Lorenzo tiene naturaleza mansa. Estos dos, plácida y cauta, suben la defensa. Y a mí la defensa... La verdad que mucho no me interesa porque no lo quiero para tanque, lo quiero para ataque. Ataque especial. Supongo yo que el ataque que tienen, que es Impact Trueno y después Puño Trueno y todos los que agarran después, son de ataque especial. Y si vemos el mejor de todos en cuestión de ataque, es Lorenzo. Lorenzo tiene 12 de ataque, este tiene 11, bueno, este es nivel 3 Pizeta, pero bueno. Pizeta fue el primero que agarré, Salmonella el segundo y Lorenzo el tercero. Supongo que si capturo un cuarto va a ser un poco mejor que todos, pero bueno. Cuestión, nos vamos a llevar a Lorenzo. Pizeta y Salmonella se van a quedar acá. No sé si en un futuro capaz si consigo alguna cosa para subirlos un poco el nivel o... No sé, la verdad, no sé. Yo creo que se van a quedar acá Salmonella y Pizeta, así que despídense de ellos. Cuestión, uy, ¿cómo sale de acá? Este es nuestro equipo ahora. Ahora mismo tenemos este equipo. Lorenzo está un poquito nivel 5, lo capturé nivel 3 y lo subí un poquito, pero no mucho. O no, este lo capturó a nivel 5, más no sé. Le quiero cambiar el nombre a Metapod, pero no me acuerdo dónde está el tipo que cambia los nombres. Y ayer mientras jugaba fui a buscar un NPC que nos da la habilidad de correr. Ahora puede correr. Porque o sea, es un NPC que me olvidé de hablarle en el capítulo anterior. Y fui, le hablé y me dio las zapatillas estas para correr más rápido. Eso es todo lo que hice fuera de cámaras. ¿Qué es lo que prosigue ahora? Si mal recuerdo, nos quedamos yendo camino al... Acá está, al Monte Moon. Tenemos que ir para la derecha de Ciudad Plateada. Mucho no me acuerdo de lo que hice porque, como digo, para ustedes serán 2 días, pero para mí es una semana de que no juego esto. Y ayer jugué nomás para subir de nivel algunos Pokémon. Esta señorita
Estos son entrenadores que hay acá, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿para qué lo voy a explicar? Al pedo lo estoy explicando. Estaban mirándome, ¿verdad? No, pero bueno. De hecho, estoy mirando para el otro lado. ¿Pero qué se le va a hacer, muchachos? ¿Qué se le va a hacer? A luchar contra Chica Lucrecia. Va a sacar a Pece y yo lo saco al Metapod. Así, así es la cosa. El volumen del juego no tengo la menor idea si va a estar más alto o más bajo que mi voz. No, no tengo mucha idea. No sé qué es bueno para... contra Pidgey, pero Pidgey volador, supongo, no me sé la tabla. Tendría que tener acá la tabla de tipos, la voy a buscar, bueno. Bueno, según esta tabla, volador es débil contra eléctricos, así que lo vamos a usar a Lorenzo. La voy a tener acá a mano porque no tengo memoria para nada. Lorenzo, esta es la primera... No sé, no estoy seguro, la verdad. No me acuerdo si ya usé a Lorenzo, pero bueno, supongamos que es su primera batalla real. Porque las batallas que tuvo fueron en contra de... A ver si Lorenzo se va a morir ahora de repente, amigo, ¿no? Vos podés, Lorenzo. Es nivel 9 el Pidgey ese. Es nivel 9 el Pidgey. No sé si curarlo, la verdad. ¿Voy a tener que usar una poción así de primeras? ¿Se supone que Lorenzo? Bueno, cosas. También compré poción, antídotos y repelente. El repelente lo usé para subir de nivel a los Pokémon. Bueno, no hay mucho más que explicar, o sea. Hice lo típico que usa uno. Amigo, ¿por qué le hace tanto daño a Lorenzo? Bueno, ataque arena no es de daño, me gusta, me sirve. ¿Cómo me molesta la computadora, amigo? ¿Cómo me molesta la computadora? Llevo días así, ¿eh? Me voy a tener que comprar un ventiladorcito. Es el ventilador nomás. ¡Uy! A uno de vida lo dejó Lorenzo. ¡Uy, Lorenzo! ¡Uy, Lorenzo! Espero que no me saque otro Pidgey porque si no me caga. Pidgey enemigo se debilitó. Metapod, perfecto. Pidgey será el próximo... ¡Otro Pidgey más, amigo! Sí, voy a tener que cambiarlo porque si no Lorenzo se muere acá. O sea, no puede tanquear un ataque del que venga. ¿Qué otra cosa sirve contra un volador? Volador es débil contra acero y contra... hielo, supongo. Sí. No tengo ninguno, así que la vamos a sacar a Manolo. Manolo se la rebanca, así te lo digo. Manolo es un capo. Pega unos golpes, Manolo. Manolo pega de una manera, patada baja, que es tipo... Bueno, no sé si... No, tipo lucha no le va a hacer nada. Bueno, arañazo. No sé si patada baja es tipo lucha, pero supongo que algo de daño le tiene que... ¡Ah! Bueno, no, Manolo. Pidgey contra Pidgey. Una pelea justa. Es el primer entrenador de esta ruta, ¿eh? Y que el primer entrenador de esta ruta me esté cagando trompada es una humillación. Ahí está bien, ahí está bien. No sé si tipo volador va a hacer algo contra tipo volador, pero vamos a intentar. Ah, bueno, sí, sí. Otro ataque de tornado y se va a la mierda. Otro ataque de tornado más y se va a la remierda el Pidgey este. Perfecto. Listo. Eres de lo que no hay. Así soy. Así soy, de lo que no hay. Así soy. Bueno, me hicieron mierda los Pokémon, así que voy a ir a curarlo antes de seguir. Valiant tiene una habilidad que no entiendo. Creo. Vista Lince, ahí está. Evita que baje precisión. Cada uno tiene... Ah, cada uno tiene una habilidad. Yo de Pokémon, la verdad, no soy un genio en estas cosas. Jorge sube ataques tipo agua, pues tiene habilidad torrente. ¡Torrente! Justo estaba cantando. Bueno, Metapod tiene se cura mudando la piel. Supongo que será algo así como restos. Este tiene espíritu vital, evita quedarse dormido. Manolo es un tanque vivo. Y este se cura mudando la piel. Paraliza al mínimo contacto. Increíble, mis Pokémon son los mejores del mundo. El que diga lo contrario se va baneado de mi canal. ¿Queda claro? Perfecto. Voy a ir a curar los Pokémon ahora. Me di cuenta que la enfermera Joy hace una reverencia, ¿no? La típica cuando, como, ve ahí dice, gracias por esperar, misión cumplida, somos especialistas. Ve, hace como, con la... Pero es tremendo, súper respetuoso la última. Es un poco... Bueno, yo creo que se tienen que dar cuenta que no soy muy bueno en este juego. Porque en la primera pelea ya tuvimos que venir a curar, ¿no? Pero bueno, no la bancamos. Vamos a sacar a otro Pokémon. Porque la gracia de estos entrenadores es subir nivel. Y sube nivel el primero que sacás. Entonces, yo creo que sería bueno subir un poco de nivel a Lorenzo, que va a ser otro de los main, porque Ricardo y el Metapod son como de relleno. O sea, son útiles, lo que quiera, pero me conviene más subirlo de nivel a Lorenzo.
a Lorenzo Mir. Este también va a querer pelear. Nos vimos en el Bosque Verde. Te habría recagado a trompada, amigo, si te vi en el Bosque Verde. Me cagué a piña con todos. Este va a tener todo tipo bicho, así que acá los one-shoteo con Pidgey. ¿Ves? Caterpie, sí. Bueno. Acá, mira, acá te voy a mostrar una cosa. Lorenzo contra esto, no, pero... Mira esto. No sé si los va a one-shotear porque son nivel 10. Son nivel 10. Disparo de mora, me chupa un huevo. Baja la velocidad, creo, si no me equivoco. Sí, pero me chupa un huevo igual porque siempre ataca último. No sé si los va a one-shotear. No sé si los va a one-shotear. Casi. Es que Valiant tiene una fuerza, amigo. Valiant tiene una fuerza. Notificación de disco. Sí. Bueno. No sé quién me mandó un DM a Discord. No llegué a ver y la notificación se fue. Así que si vos me mandaste algo, esperá, amigo. Estoy jugando a Pokémon, ¿me entendés? Es más importante esto que tu mensaje. Nah, mentira. Mándame cosas a Discord, por favor. Lorenzo subió a nivel 6. Es lo que digo. Hay que subirlo de nivel a Lorencito. Aprendió látigo. No me acuerdo qué es látigo. Valiant ganó 55. Subió a nivel 13. Entre más me la gano... Agarrámela que me crece. Aprendió ataque rápido. Ojo. Weedle será el próximo Pokémon. Lo dejamos a este que lo one-shotea, amigo. Sí te lo... Ay, no. Que se quede Valiant. No, tendría que haber sacado otro para que tanque el golpe y subirlo de nivel. Vamos a hacer eso. Vamos a sacar a otro Pokémon para que lo olfatee. Vamos a sacar a Lorenzo de vuelta. Lorenzo sale, hace al Weedle y sube de nivel. Usa disparo de mora que le chupa los tres huevos a Pikachu. La velocidad de Lorenzo bajó. No le interesa a Lorenzo, la verdad. A Lorenzo le chupa un huevo. Y ahora sale Valiant. Acá, Tuki. Y los dos suben de nivel, ¿me entendés? O sea, podría tranquilamente hacer un ciclo de sacar a cada uno para que todos suban de nivel, pero no vamos a ser tan chotos. Tornado. Lo one-shotea de una al Will, nivel 10, hace y a casa, ¿me entendés? Lorenzo ganó 55 puntos de experiencia. Caterpie es el próximo Pokémon de Cazabichos Cornelia. Vamos a cambiar, como dije, para que lo olfatee. Vamos a sacar a Jorge, que hace rato no uso a Jorge. Para que suban de nivel, más que nada. O sea, que no voy a atacar con Jorge a un Caterpie de estos. Ahora saca, seguramente... Bueno, no, lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar directamente a Valiant. No sé si es legal esto de sacar a los Pokémon para que olfateen y después llevárnoslo de vuelta. Pero yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, porque así soy. Así soy. ¿Esto qué es? Tipo normal, no le va a hacer nada. El tornado lo one-shotea, amigo, de los tipo bicho. Porque el Caterpie y el Weedle son tipo bicho. Y lo one-shotea. Bueno, acá no lo one-shoteo, pero Tuki, ¿me entendés? O sea, a casa, pete. A casa. A casa. ¿Ves? Jorge subió a nivel 14. Por olfatear al tipo, ¿me entendés? Ha ganado otra vez, así soy. ¿Qué te pensabas? ¿Que me ibas a ganar a mí? Tengo a Lorenzo, amigo. A este también le vamos a pelear. Hola, me gustan los pantalones cortos. Son muy cómodos. Hola, me gustan los pantalones cortos. Son muy cómodos. ¿Qué cree que le haga, Flaco? ¡Ah! ¡Por eso me pelea! Digo, con pantalones cortos, tío. ¿Cómo vas a usar pantalones cortos? ¿Cómo vas a usar pantalones cortos? Por favor. ¡Qué bueno! Ratatá, que Ratatá tipo común, ¿no? O sea, le hace counter todo. ¿O no? Corríjanme si me equivoco, pero creo que... tipo común lo hace mierda cualquier cosa, así que vamos a darle un impacto. ¿Látigo qué hace? Vamos a probar qué hace el látigo, pero no me acuerdo qué hace. ¡A la mierda! ¿Qué hace el látigo? Ah, baja la defensa, una cagada tremenda. No, no puedo usarlo Lorenzo, amigo, no me dejan. Es muy debilucho Lorenzo. Y eso que no tiene tan pocos puntos de... Vamos a usarlo a Manolo, que tiene la patada baja que destroza cualquier cosa. Mira. Manolo tiene una habilidad. No, amigo, ¿qué le dieron? Esteroides al Ratatá ese. Mira lo que usa. Mira lo que usa Manolo. Manolo usa patada baja, Tuki a casa, ¿me entendés? Es así. Manolo no se anda con chiquitas. Me chupa un huevo, amigo. Ahí está, listo. A casa, pete.
Encima creo que este tiene el ratata solo. Veo nivel 7, Lorenzo. ¡Epa! Ya, Lorencito. Manolo casi sube. Ekans tipo veneno, si no me equivoco. Tierra y psíquico. Creo. Sí. No tengo ni tierra ni psíquico. Bueno, tengo a Valiant, que tiene el ataque tipo tierra ese, pero baja habilidad, ¿no? Vamos a sacarlo a Ricardo. Que Ricardo salga a la cancha, ¿me entendés? Ricardo, que Ricardo se gane el pan con el sudor de su frente. Un poco raro, Ricardo, ¿no? La forma que tiene. Recuerda. Bueno, Ricardo, simplemente Ricardo. Bueno, no tiene ningún ataque, Ricardo. Me cago en Ricardo, la verdad. No sé si después va a ganar algún ataque. Pensé que tenía un ataque. Le vamos a sacar a Valiant. Que Valiant se gane el pan, entonces. Si Ricardo no tiene ningún ataque, porque es una cagada. Juraría que tenía algún ataque. Fue atrapado por... No, esto me va a sacar daño cada turno. Uf. O sea, este ataque, si fuera un ataque de golpe, ¿me entendés? Una piña tipo tierra, lo hace pelota, pero no. Uy, bueno, así lo vamos a tener que... Así lo vamos a tener que bajar. Ah, pegándole placaje se va. ¿Ves? Un golpe más de placaje y se muere. Que no me lo menene, por favor. Me cago en la mierda, me justo. Cómo odio el veneno, amigo. Encima tiene dos cosas que le bajan, ¿no entendés? Y creo que le sigue bajando la vida mientras esté afuera. Oh, qué cagada que esté envenenado Valiant también. Qué pereza que esté envenenado Valiant. Creo que tengo... Ah, tengo un antídoto. No, pero ¿cuánta vida tiene Valiant? Porque capaz que me conviene más ir a curarlo directamente. Olvídate, vamos a ir a curarlo y ya fue. O sea, esto es para verlo. Cada vez que yo camino, cada vez que la pantalla hace así, le está bajando la vida a Valiant hasta que se muere. Supongo que se va a morir antes que llegue. O llego justo. Bueno, es lo mismo igual, porque acá se cura. Ah, llegué antes que se muera. Así soy, un rápido. No sé cuántos pasos aguanta, porque este juego cuenta pasos. O sea, la unidad de tiempo del repelente y del veneno y tal son los pasos. No sé si cada paso cuenta por cada cuadradito, o si son pasos reales y por cada cuadradito hay dos pasos. No sé. No sé cómo estará programado. Continuamos. Un poco aburrido el videito igual, ¿eh? Todo. Pero bueno. Estamos subiendo de nivel a mis Pokémon, amigo. Así que si viniste acá es para ver cómo juego a Pokémon, hermano. Los videos de Pokémon no tienen ninguna audiencia. O sea, no van de las 10 visitas, que es una miseria. Pero está bien, yo entiendo que haya gente a la que no le guste. Y a la gente que le gusta capaz que no, nunca va a llegar a este video, porque el algoritmo no me quiere. Pero yo voy a seguir subiendo porque me gusta, amigo. Aparte, este es un video de martes. Los videos de los martes son más relajados, ¿sabes? Voy a hacer un short con esa voz solamente. Así como para ver qué pasa. Vamos a sacar a otro para que lo olfatee. Ve un Kakuna, que es una cagada el Kakuna, que la verdad no sé por qué carajo tengo un Kakuna yo. Vamos a subirlo, vamos a sacarlo a... a Jorge. No, vamos a sacarlo a Manolo, para subirlo de nivel, ¿viste? Para que olfatee, diga... ¿cómo huele el enemigo? Adelante, Manolo. Casabicho Gregorio me manda un Kakuna, y le vamos a mandar patada baja. No creo que va a poder hacer nada, Manolito. No va a hacer nada, Manolito. Ahora lo vamos a jubilar, Manolito. Manolito, hiciste bien tu trabajo, te queremos mucho, pero deja a un profesional laburar. ¿Me entendés, Manolito? ¿Me entendés, Manolito? Yo sé que vos me entendés, Manolito. ¿Es el único ataque que Kakuna tiene fortaleza, amigo? ¿Obtiene algún otro ataque en algún momento? O la verdad, desperdicié mi tiempo capturando uno. Pues ya me gastó dos Pokéball capturar al Kakuna, amigo. Dos Pokéball me gastó el Kakuna de mierda. Para que sea un inútil. Yo pensé que tenía buen ataque, sinceramente no lo vi. Ni lo revisé. Lo capturé esto que me fui. No le presté mucha atención. Es bueno lo de fortaleza, ¿eh? Para gastar PP, pero no vas a gastar tantos PP como para... O sea, le gastás los PP al enemigo, pegándote. Es como el ataque ese respiro, pero... Manolo 67 puntos. Mirá Manolo nivel 9, ¿eh? Manolo es una bestia.
Manolo es una bestia. Vamos a sacarlo a Lorenzo. Ahora va a sacar un Caterpie chotísimo. Y vamos a sacar a Valiant. Porque Valiant lo one-shotea. Bueno, depende igual el nivel del otro Pokémon. Pero este lo one-shotea fijo, Valiant. A ver. Este lo one-shotea fijísimo, amigo. A casa, ¿me entendéis? Así. Paca. Y ya está. Valiant 51 puntos. Mirá Valiant nivel 14. No sé a qué nivel evoluciona Valiant. No sé si no es al 18, ojo. Un Metapod. Vamos a ir haciendo el mismo truco, pero ahora vamos a sacar a Jorge. Dale, Jorgito. Dale, Jorgito. El único de mis Pokémon que no tiene nombre es... No, Jorge no lo vamos a usar. Es el Metapod. Porque Metapod, amigo, es el nombre... Es un nombre tremendo, Metapod. O sea, si un día tengo un hijo, le voy a poner Metapod. O Jorge. No sé, no estoy seguro, de verdad. La gracia es que el jugador de Pokémon piensa que va a tener hijo, ¿viste? O sea, Tornado, muchacho. Tornado. Es el ataque estrella de Valiant. ¡Uy! Pensé que le iba a mandar a... Le voy a one-shotear. Ojo que no sé si el Metapod mío no tiene solamente fortaleza también, Puede ser una cagada tremenda que tenga solamente fortaleza mi Metapod. No me fijé, no me acuerdo. No me acuerdo. Ah, ya se fue de casa, bicho. A casa. Con nuevos Pokémon te habría ganado. Y bueno, hermano, ¿para qué tenés todo tipo bicho? Eso también medio pelotudo. ¿Cómo tengo los Pokémon yo? ¿En buen estado? Sí. Se la rebancan, amigo. ¿Cuántos entrenadores me quedan? Uno, dos, tres. Vamos ahí con el caballero de acá abajo. Oye, ¿no llevas pantalón corto? Ah, nos obsesionado con los tobillos son estos, ¿eh? Estos tipos de acá son unos obsesionados con los tobillos ajenos. No sé yo. ¡Spearow! Spearow es tipo volador, si no me equivoco, así que le vamos a hacer... Lorenzo, perfecto. Para el trueno, muchacho. Vamos a hacer pelota, creo. ¡Uy! Me bajó la defensa. La defensa, yo. Me bajó la defensa. ¡Sí! Los hace mierda, Lorenzo. Se los come entre dos panes a los bichos estos. Se los morfa. Celomorfa. A casa, Spearow. A casa, ya que Sparrow. Capitán. Estoy re loco, ¿Subió a nivel? Vamos, Lorenzo, subiendo a nivel. Nivel 8. Onda Trueno. Ojo. No me gusta mucho Onda Trueno, si no me equivoco, es una. Ah, ya está, ese solo tenía. He perdido. Y sí, boludo, ¿cómo no me ha perdido si tenés un solo Pokémon, amigo? ¿A qué te estás dedicando? Pensé que este por estar acá abajo iba a ser un poquito más complicado. Es una. Es medio boludo. Igual que este de acá, encima de este de acá, que tiene todo tipo de bichos, te dice, hay otros tipos de Pokémon diferentes a los del bosque. Psst, se da cuenta recién, ¿viste? Bueno, la tipa está. ¿Qué me dice? Esa mirada tuya fue de lo más misteriosa. Así soy, un misterioso, muchacha. Así soy. Cuidado, no me mires mucho. Chica Susana. Imagínate ponerle a tu hijo chica o chico según si es hombre o varona, ¿eh? ¿Ratatá este? ¿Para qué sirve? Vamos a probar Onda Trueno con el Ratatá. Literalmente una rata de laboratorio. ¿Qué hace la Onda Trueno? Uy. Ratatá, amigo, está paralizado. Ah, lo paraliza nomás. No, para le meto un Impact Trueno y se hace mierda. Menos mal que está paralizado. Paralizado me hizo más daño a mí del que yo le hice a él. Está mal hecho este juego. Qué mal hecho que está este juego, si nomás te lo digo. Pokémon Company. Está mal hecho tu juego. Ya está, sí, defensa de Manolo bajó. A Manolo le chupa un huevo. Manolo mete una patada que te manda a juntar algodón, viste. La patada de Manolo es impresionante. Nidoran. Uy, la luz. Uy, la luz del micrófono. Uy, la luz del micrófono. ¿Por qué siempre se apaga? A ver. Ahí está. Perfecto. ¿Se me sigue escuchando? Se me sigue escuchando. Nidoran. No sé qué tipo de Pokémon es Nidoran, amigo. ¿Veneno era? Uy, no me acuerdo.
No me acuerdo. Vamos a meterle patada abajo. No sé qué es, amigo. No, un golpe crítico y no le hizo nada. No sé qué es. No sé qué es Nidoran. No sé qué es Nidoran, amigo. No sé, vamos. Jorge, este es tu momento de triunfar. No sé qué es Nidoran y me da pereza ir a buscar. Así que vamos a probar. Bueno, es poco efectivo. ¡Pistola! ¡Aprendió pistola agua! ¿En qué momento? Bueno, ojo que bueno tipo agua contra el Nidoran. No sé qué es el Nidoran. No sé. Amigo, pero pistola agua es un ataque God. No sé en qué momento lo aprendió. Seguramente, no sé. Literalmente, no sé en qué momento lo aprendió. Sea amable. Así soy, amable, gentil. ¿Cuántos entrenadores? Puedes luchar contra mis nuevos Pokémon. Está bien. Saludos al de la moto. Siempre humilde, dando vueltas. El motochorro del barrio, siempre humilde, dando vueltas. Buscando una víctima. Un ejemplo de laburante, si tan solo laburara. Lorenzo está en la mierda, amigo. A Lorenzo le dieron un re baile hoy. Yo creo igual que... Bueno, exceptuando por el Metapod y el Kakuna, que están ahí de relleno. Más de una vez me salvaron, Tipo, mataron a todos mis otros Pokémon de alguna manera y ahí estaba el Metapod. Siempre el Metapod ahí para tanquear. ¿Por qué no buen shoteo este Caterpie? Porque es nivel 11. Es nivel 11. Re musculoso el Caterpie este. Lorenzo nivel 9. Metapod. Vamos a cambiarlo solamente para... ¡Ay, pelotudo que soy! Puse que no. Ah, ya está. Iba a hacer el truco del almendruco. Ataque rápido. ¿Cuánto daño hace el ataque rápido? ¡Ah, hace un daño del ojete! Bueno, pero fue crítico, ¿no? Ah, pero otro ataque rápido y lo hago a mierda. Otro ataque rápido, mira. A casa, ¿me entendés? ¡Uy! Eso porque se está fortaleciendo todo el rato. Eso porque se está fortaleciendo todo el rato, tramposo, mira, con un placaje te hago pelota ahora. Gil, tomá. Gil. Tremendo logis sos. Ojo, cuántos puntos de experiencia me dio, ¿no? Estoy acabado. Así sos. Así, eso es lo que dicen todos cuando se enfrentan a mí. ¿Y esta señorita quiere pelear o es...? Ah, no, esta señorita es NPC. ¿Por qué me has tocado? ¿Quién te tocó? ¡Ah! Pero... ¿Qué? Bueno. Roberta. ¡Un Jigglypuff! ¡Amigo, el Jigglypuff es refachero! A ver qué bueno contra tipo A. Estoy segurísimo que el Jigglypuff es tipo A. No me va a cambiar ahora. Veneno y... Veneno... Es tipo... Veneno y acero. No tengo ni veneno ni acero. Ni siquiera tengo un Weedle como para enchantarle veneno. Así que le vamos a dar un impact trueno. Ahí, ¡pum! Me van a matar a Lorenzo. Porque soy un boludo y me olvidé. Ah, no. Este duerme. El Jigglypuff duerme a la gente. Si no me equivoco. Vamos a sacar a Manolo. Que Manolo lo caga a patadas. Manolo le encaja una piña al Jigglypuff este. Anulación, pero falló. Es un boludo. Si nos falla todo. Patada baja, tomá. ¡Pum! Tipo lucha no es bueno contra tipo hada. Gran encanto del Jigglypuff enemigo enamoró a Manolo. ¡No! Manolo se enamoró. No hay que enamorarse, Manolo. Ahora le va a pegar menos, creo. Se ha enamorado del Jigglypuff enemigo. ¿No le va a pegar o le va a pegar menos? El amor impide que Manolo ataque. ¡No! ¡Me lo enamoró! ¡Amigo! Está bien. Como buenos cristianos que somos, los vamos a unir en santo matrimonio. Vamos a respetar la decisión de Manolo. Si Manolo se quiere enamorar y se quiere casar con un Jigglypuff, yo no me voy a quejar, ¿entendés? Pero Jorge es un vivo. Jorge como yo. Jorge sabe cómo son las cosas en la vida. Ah, no, le hace una mierda de daño. Me lo va a dormir. Me cago en la mierda, amigo. Tengo un Pokémon enamorado y el otro dormido. ¡Ah! ¿Con qué le pego, Valiant? Valiant, sos mi última esperanza, Valiant. Vos sos una piedra. No te enamoré de un Jigglypuff, Valiant. Valiant, vos podés. Valiant. Ataque rápido. Valiant. Confío en... ¡No le hace una mierda! No me lo duermas también a Valiant. No me lo duermas. Por favor. ¡No!
Dos Pokémon dormidos y uno enamorado. Así vamos. Ahora es el momento de brillar del Metapod, amigo. Metapod nació para este momento. Viene preparado desde su casa. Metapod estuvo entrenando toda su vida con su forma extraña solamente para este momento, amigo. Metapod solamente tiene fortaleza. Me cago en la mierda. Tengo dos Pokémon inútiles. Lorenzo. No sé qué hacer, amigo. Me va a ganar un Jigglypuff de mierda porque enamoró un Pokémon y me durmió a dos. Lorenzo está en la mierda. No, ya está. No. No sé quién sacar. Ricardo y Metapod tienen solamente fortaleza porque son estúpidos. A Manolo el enamoramiento no se va a ir. Bueno, vamos a sacarlo a Jorge y vamos a confiar en que en algún momento se va a despertar y se va a tanquear todos los golpes. Jorge. Jorge está dormido, pero se va a despertar ahora. Atento, ¿no? Y se va a aguantar todos los golpes porque es un capo. Jorge, nuestra última esperanza. Que Jorge se despierte, amigo. Estamos todos esperando. Todos levanten las manos en sus casas. Todo lo que esté viendo este video, levanten las manos para que Jorge se despertó. Muy bien, muy bien. Jorge lo va a hacer mierda ahora. Al Jigglypuff. El trolo este. Al Jigglypuff. Uy, dije la palabra T. Al Jigglypuff. Raro. Uy, no le hice una mierda de daño. Jorge, me estás decepcionando. Jorge, me estás decepcionando. Ah, tengo anulado el ataque. Perfecto. Pistola de agua, aunque seguramente no te va a hacer una mierda de daño. Bueno, era bueno. Listo, Jigglypuff, toma. Toma, Gil. Qué bronca que me dio, amigo. Me durmió dos Pokémon y me enamoró a uno. Y el Metapod subió. Yo estoy esperando que el Metapod. ¿Eso es todo? ¿Y qué más querés? Te hice mierda tu Jigglypuff de mierda. Amigo, me hicieron mierda los Pokémon. Un Jigglypuff me pudo. Usó el poder del corazón. Lo manipuló a Manolo para que deje de pelear. Todas iguales. Funada. Bueno, acá se termina lo. Bueno, ya creo que ya pasamos esta parte, ¿no? O sea, a partir de ahora, de acá en adelante, es otra historia. El video este se hizo demasiado largo solamente peleando en esta sección. O sea, yo no sé. A mí fue divertido. Yo sé que a la gente de mi canal mucho no le gusta mis videos de Pokémon. Porque no sé. Porque no le gusta mi video de Pokémon, pero son divertidos, amigo. Vos buscale el lado, buscale el sentido con ese ventilador de fondo haciendo ruido. ¿No es romántico? Arre. Bueno, nos vemos en la próxima, muchachos. Gracias a los que vieron el video. Y a los que no, míratelo, amigo, porque está divertido. Son 33, 34 minutos, pero es divertido, amigo, te lo aseguro. Yo ahí, puki, peleando. A mí me gusta. Hasta luego. Aunque mi video de Pokémon no tenga mucha audiencia, yo lo voy a seguir subiendo. Así que, si tenés algún amigo que le gusta Pokémon, le compartís el video y te lo ganás. Es más, si conoces una minita o un minito que le gusta Pokémon, le mandás este video y le enamorás. 100% confirmado. No tengo el poder de cumplir esa promesa, así que, por favor, dale like. Suscríbete. ¿Qué estás aquí? Nada, no tengo nada que ofrecer. Solamente tenía ganas de poner una escena post-crédito. Así soy, un gracioso. Hasta luego.